en aquella entrevista y le estoy pasando, nada más le voy a pedir a mis compañeros que sea solo audio para evitar problemas de derechos con Leo Zuckerman o la empresa para que trabaja, para la que trabaja, porque en su momento cuando entrevistaba a Felipe Calderón por su libro, hace, ¿qué sería? Hace más de un año, más o menos, pues dijo que no le cuadraba la acusación contra Genaro García Luna. Ojalá que ahora sí le cuadre, porque los fiscales están presentando las transcripciones de una conversación telefónica en la que presuntamente se escucha ya a Genaro García Luna, si no ordenar, si ser cómplice de este plan para asesinar a posibles testigos y las familias de estos testigos. Así que, don Leo Zuckerman, ¿como que para cuándo se va a disculpar? ¿Como para cuándo se va a disculpar con su audiencia? Porque en su momento, tirándose de tapete ante Felipe Calderón, se atrevió a decir que no le cuadraban precisamente este caso contra Genaro García Luna. Felipe Calderón, que por cierto dijo, si fuera tan sólido el caso, pues ya hubiera iniciado el juicio. Don Felipe, no sea tan impaciente. Ya ve que vale la pena esperar un tantito. Ahora está más ensartado que nunca su superpolicía. Vamos a escuchar, si me permiten, al gran periodista Leo Zuckerman, por cierto, columnista del periódico Excelsior, en donde es director editorial Pascal Beltrán del Río, otro de los furibundos críticos y golpeadores de la Cuarta Transformación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y conductor de Es la Hora de Opinar en Foro TV. Pero no me Bueno, a ver cuadra, qué resulta, o sea, ¿no? ¿a usted le cuadra que es la acusación? No, a mí me parece increíble, conociendo a Genaro García Luna, su relación con Estados Unidos, que pues haya aceptado sobornos del cártel de Sinaloa. No me cuadra, la verdad. La verdad, a mí, sobre todo cuando ocurrió el hecho, sí me sorprendió bastante, porque además el testigo que lo imputa, que es el hermano del rey Zamba, que es el rey Zambada, pues lo atrapamos nosotros, lo extraditó mi gobierno, o sea, en Sí. fin, muchos de los que acusan, pero mira, ya no, ya prefiero ver qué pasa en el juicio, Leo, y Sí. atenerme a ver esas pruebas. Las evidencias, eso sí, que se alegan contra este mismo testimonio que te comento, fue de 2018 en el juicio contra el Chapo. Teniendo esas evidencias en 2006, pisó otra A cada ver, gallo. a ver, a ver, ya es suficiente. Escuchaba la voz de Felipe Calderón. Dice Leo Zuckerman, no me cuadran. Pues a mí tampoco me cuadran muchas opiniones como la que usted comprenderá, don Leo Zuckerman, que no suena honesta, pero suena metálica. Entendió el que entendió. O tampoco me cuadra esto que dice Felipe Calderón, hombre. Chingado, pues si al rey Zambada lo atrapamos nosotros. Pues al rey Zambada, todo parece indicar que es al que buscan matar estos malandros desde la cárcel. Mire nada más cómo son las cosas, don Felipe Calderón. ¿Y ahora qué dirá Felipe, Gelipillo, de esto que surge en la corte del Distrito Este de Nueva York? Perdón, pero teníamos que dejar la víbora chillando y ahí que quede. Y a eso súmele las columnas de Raimundo Riva Palacio, los comentarios de Carlos Marín y un ETC muy largo, los montajes de Carlos Loret de Mola en Televisa, la serie de la Policía Federal también en Televisa, que se llamaba, no sé cómo, no me acuerdo, que es lo de menos el nombre de la serie que por 3 o 4 semanas estuvo al aire en Televisa, pero mi querido Fisgón.